Es un clásico entre Flandria y Sarmiento de Junín. No importa cómo venga cada uno de ellos, cuál sea la situación en la tabla de posiciones, siempre es un clásico. Flandria, Sarmiento. Siempre le ha amargado campeonatos, ascenso, Flandria a Sarmiento. Y Sarmiento, cuando ve una camiseta amarilla, sabe que no la va a pasar bien. Vos que estás cerca del mundo Flandria, ¿eso se percibe en la previa? En la previa sí, sí. Además, anoche escuchábamos a los comentaristas de otros medios, colegas de la ciudad de Junín, y ellos lo tienen casi como asumido, que es un fantasma Flandria para Sarmiento de Junín, porque mirá, Flandria que no gana, Sarmiento está puntero indiscutido, creo que va a ascender, creo que se le da. Porque se le escapó el año pasado, pero me parece que este año está ahí muy pronto de ascender, si no pasa nada raro en el camino. Pero un Flandria que ha cambiado la mentalidad y que ha salido a jugar con otro esquema, con otros intérpretes dentro del campo de juego, y que en estos últimos dos partidos le está dando resultados. Se están preocupando mucho más por cómo marcarlo a Flandria que no Flandria estar preocupado para ver cómo marcar a los rivales que enfrenta fecha tras fecha. Y anoche hemos visto pasajes de fútbol mayor, ¿no? Para la primera vez, digamos que fue muy agradable. A los 5 minutos con los chicos, con Maxi Mazzuccini y Juan Chibianchi, decíamos, vamos a ver un partido entretenido, y a la gente que lo está viendo por televisión seguramente lo va a disfrutar. Y así fue, a los 5 minutos uno le daba la sensación que iba a ser un partido de ida y de vuelta, que los dos querían ganarse. Y creo que salió un lindo espectáculo. Y casi sobre el final, con un hombre menos, Flandria casi lo gana.